fue un largo proceso que comenzó mucho antes del 25 de mayo de 1810, pero claro que ese día fue el punto de inflexión histórica. El día 14 de mayo llega al puerto de Buenos Aires una fragata inglesa con gacetas que traen la noticia ya vieja de la caída de la Junta de Sevilla, último bastión de la corona española en manos de Napoleón Bonaparte. La novedad impulsó en el pueblo criollo la posibilidad de un nuevo posicionamiento político. Por aquel entonces se consideraba pueblo o representantes del pueblo a los hombres criollos de clase alta, casados, mayores de 25 años y con propiedades en la ciudad de Buenos Aires, entre otros requisitos. Este grupo poblacional representaba nada más que el 5% del total de habitantes de la capital del virreinato, que en aquel entonces superaba apenas los 40.000 habitantes. Tras una semana de fervientes discusiones que encabezó la élite criolla, a las que luego se sumaron la fuerza y la presión que ejercían las mayorías, en parte estos grupos de presión fogoneados por las filas de los infernales, un movimiento que lideraron los patriotas Frech y Beruti, lograron la total destitución del virrey Cisneros el día 24 de mayo. Es allí, luego de interminables horas de deliberaciones, se llegó a la formación del primer gobierno patrio, la primera junta de gobierno provisorio, que designó al nuevo gobierno desconociendo el mandato de Baltasar Hidalgo de Cisneros y gobernando en nombre del monarca español que se hallaba prisionero, Fernando VII. Para algunos, se trató solo de una estrategia a la que llamaron la máscara de Fernando. Es decir, se anunciaba públicamente que se gobernaba en nombre de la corona española, pero en realidad se pretendía la declaración de la independencia. Estos autores piensan que todavía no había llegado el momento y que los patriotas no tenían la fuerza suficiente para dar ese paso tan importante. La máscara de Fernando se mantendrá hasta la declaración de nuestra independencia en Tucumán el 9 de julio de 1816. Día de la Patria, vamos a unir nuestras voces para entonar todos juntos y con mucho entusiasmo patriótico nuestro himno nacional, cuyas estrofas serán ejecutadas en esta Plaza San Martín, como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia de Salto, por la Banda de Música Municipal Francisco de Sico, dirigida por el maestro Andrés Hirsch. Miguel de Escuénaga de esta ciudad. Hablará entonces la señora Cecilia Chester. Autoridades municipales, eclesiásticas, civiles, educativas, comunidad de Salto.
Hoy estamos reunidos para conmemorar un periodo importante de nuestra historia como país, la Revolución de Mayo de 1810. Esta revolución es una parte de un complejo y contradictorio proceso en el que fue partícipe el pueblo, ese pueblo que luchó contra el dominio imperial de España durante siglos. En aquel momento, estas tierras pertenecían al virreinato del Río de la Plata. Éramos una colonia de España cuyo rey era Fernando VII. El glorioso 25 de mayo de 1810 logró desalojar al virrey Cisneros del poder de Buenos Aires y conformar la primera junta de gobierno criolla. Estos hechos permitieron a los criollos comenzar a soñar con la emancipación del poder de los realistas. Cuando un pueblo toma la iniciativa de empezar un proyecto que implica la transformación total de su naturaleza, dos principios se hacen indispensables: valor y decisión. Valor para llevar a cabo lo que sea necesario, aún poniendo en riesgo la seguridad de un estilo de vida. Decisión para actuar con firmeza en situaciones extremas. Para los criollos, esa situación extrema se produjo cuando llegaron a Buenos Aires las noticias del clima caótico que estaba viviendo España. El rey legítimo Fernando VII había sido encarcelado por Napoleón Bonaparte, quedando España en manos de los franceses. Es a partir de estos hechos de mayo que los criollos plantean la necesidad de dejar de ser colonia para conformarse como provincias unidas del Río de la Plata bajo la guía de ilustres figuras con grandes cualidades. El valor y las condiciones militares de Saavedra, la pasión democrática de Moreno, la decisión de Juan José Paso, la valentía y la inteligencia de Manuel Belgrano, la sabiduría de Castelli, la consagración total de Alberti, la vocación republicana de Azcuénaga y la generosidad de Mateu y Larrea. 25 de mayo de 1810, momento en que nuestro país comenzaba a gestarse como tal y apropiarse de lo que significaban las palabras libertad e independencia. Renovando y acrecentando nuestros vínculos con la historia, con la patria y con nosotros mismos, los invito a festejar los 207 años de esta gesta histórica que significó nuestro nacimiento como la nación que hoy somos.